Quisiera comprar una hamburguesa. ¿Usted sabe qué tiene eso que está comiendo? Hamburguesa. ¿Sabe quién lo inventó? ¿Y sabe cómo y por qué lo inventó? Quisiera comprar una hamburguesa. Deje de meterse cualquier cosa en la boca. La historia de la comida y algunas cuentas estrafalarias. Con el ingeniero Fernando Blugerman. En Hagan Correr la Voz. Quisiera comprar una hamburguesa. Hora de recibir al ingeniero Fernando Blugerman, ingeniero en alimentos, matrícula 22.09/J. ¿Cómo te va? Y ahora sí me abrí. Ahora sí. No, tengo. Tengo matrícula. Seneme. ¿Para qué se usa la matrícula? ¿Cuando tenés que presentar algún trabajo o algo así, te la piden? Para hacer un yogur. No, exacto. Para trabajar no necesitas la matrícula. Vos podés trabajar tranquilamente. Lo que la usás es si vos trabajás como director técnico de una empresa tercera, director técnico en relación de dependencia, tenés que estar matriculado. Claro. Y ahí empiezan los colegios de ingenieros que te empiezan a cobrar, y te empiezan a cobrar esto, y te cobran aportes jubilatorios, y te empiezan ahora a dar plata. Hay una mafia detrás de eso. Olvídate. ¿Sabes que en no sé si aplica a todos lados, pero en Corrientes, por ejemplo, el colegio de escribanos solamente te daban la matrícula si se moría un escribano. Bueno, pero eso era distinto, porque acá no es esto. Esto es libre. Hay tampoco ingeniero alimento que están pidiendo. Claro. Te piden, pero, por Dios, que estudies eso. No, pero para mí, sí, sí, los colegios son nada. Lo único que hacen es sacarte plata y después no pagarte la jubilación como te la tienen que pagar, con lo cual son los miserables que deberían desaparecer. Exactamente. Así empecé. Vamos a arrancar la columna. Cuchi se va a retirar en este momento. Me voy a retirar porque no están bien las cosas con el ingeniero. No, mentira. No está de acuerdo con los contenidos. ¿Qué pasó? No. Tengo asuntos que atender. ¿Te vas a ir a vacunar? No, me llegó un mail. Pero esto no me lo esperaba. Por No me lo esperaba. No quería hacerlo justo en este momento, ingeniero, pero como estás vos, el rating sube, me quedo tranquilo. Cuchi, mucha fuerza y bueno, que sea para bien. Perfecto. Viste, le mandan eso, no pasa nada, muchachos. Sí. Les mando un abrazo a todos. Sí, antes que te vayas, usa protección. Iba a decir, tras el programa va a estar subida a la tienda la remera de Astra Dynamo. Ah, me jodés. Sí. La gloria. Está buena. Realmente muy buena. Por supuesto, hecha por Flora. El famoso dos cabezas de mono. Claro, son las dos cabezas de mono. Un mono contento y un mono enfurecido. Hasta la Dynamo. Tal los efectos colaterales que le ha dejado la vacuna a Rodrigo, ¿no? Son feliz y enojado. El jugo de mono que le han inyectado. ¿Es permanente ese doble juego? Esperemos que no. Vamos, qué sé yo. Es como una ¿quién vocación? Le hace bien. No, pero vos lo querías llevar a que no coma carne y no sé qué. ¿Sabes qué me parece, Cuchi? Yo te escuchaba hoy a la mañana. Para mí, lo usás de conejillo de indias. ¿Querés ver qué pasa si él va de ese camino? Y después atrás vas vos y está todo bien. No lo voy a negar. No, me parece bien. Si está bien, yo voy ahí. Pero no que largue totalmente. Me gusta que tenga un cambio de vida. Si él tuvo la revelación, yo lo acompaño. Claro, pero yo lo acompaño después de que él lo hizo. Exacto. Exactamente. Así se llama experiencia. El que lleva los costos es él. Entiendo. Bueno, ingeniero, así me quedo tentado. ¿De qué va a hablar hoy? Hoy vamos a pedido de Rodrigo, de la última columna, vamos a hablar de lo que yo armé y considero como el top 10, de alimentos de mierda. Me encanta. El top 10. Este es el ranking del top 10 de alimentos de mierda. Para que en una semana salga. Sí, alguna... ya está. Ahora. Se está editando. Avisa a las plataformas, Alfred. Que lo tienen en borradores. Claro. Pasar el link después. Sí. Top 10. Chau, amigos. Sí. Igual los voy escuchando, ¿eh? Dale, así que. Gracias. Me intento, ingeniero, y te mando. Yo no puedes poner esto. Chau. Bueno. Adiós. Chau. Ahí estaba, gracias, Cuchi. Ahí está. Bueno, top 10 de alimentos de mierda. Sí, claro. ¿En qué incluye todo lo que se puede comer? Esto es una construcción personal, ¿eh? Y arbitraria. Y arbitraria, de lo que yo considero que son alimentos de mierda. Mucho de esto tiene que ver con un enfoque lógicamente nutricional, aunque hay alguna sorpresa para el final. Me encanta. Para el final. Entonces, primera pregunta que yo me hice fue: ¿vos no tendrías que comer, no deberías comer estos alimentos? Hasta me las hice para mí. Y dije, por mí sí, digamos, vos comés lo que te haga feliz. O sea, sí, por deber comer. A eso le hice otra pregunta. ¿Deberías comerlos todos los días? Bueno, ahí está la papa.
digamos, vos no lo tendrías que comer todos los días. ¿Te hace mal a la salud? Y depende. La gran respuesta para todo. Depende. Sí. Depende de la frecuencia del consumo, depende de la cantidad que consumas. Depende de cómo estés. Depende de cómo estés. Y de qué estés mirando en el me hace mal. Depende de qué estés mirando en el me hace mal. Ponele. Yo miro y voy a decir sodio, ¿no? Gran el gran veneno del archienemigo. Sí, claro. Junto con el azúcar, el gran archienemigo de la humanidad. Digo, si yo miro el sodio, lo que yo tengo que entender es que yo tengo que consumir 5 gramos de sodio, digamos, de sal por día, serían unos 2 gramos de sodio. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿cuán fácil es saber sumar la cantidad de sodio que estoy consumiendo, por ejemplo, yo en un día? Entonces me agarré yo como ejemplo. Y digo, me voy a poner como ejemplo un día común para mí. Bueno, ¿qué consumo? En orden cronológico, ¿qué consumo? Desayunas. Claro. Voy a arrancar con el mate, mandarina, manzana, banana, siempre 2-3 frutas seguro. Sí. Una tostada de queso con mermelada. Lanzamiento de papel higiénico después. Bueno. Bueno. Estamos hablando de lo que se ingiere, no, sí, lo que claro. Se eroga. Después, en el almuerzo, poco, pero vamos a suponer que no sobró nada de anoche. Entonces, ¿qué hago? Una milanesa de pollo, si querés, con tomate y huevo. ¿Al horno o frita? No, al horno, siempre al horno. Ok. Un cafecito, cortito, chiquito, tipo 2-3 de la tarde, como para levantar un poquitín. Otra pava de mate a la tarde. Y a la noche, vamos a suponer que como unas pastas con una salsa rosa, ¿sí? Y unas galletitas, 2-3 galletitas de agua. Comes muy bien. Y 2 buenos vasos de vino. Teórico es eso, ¿no? Sí. No, esto es cotidiano. ¿Cotidiano? Sí, ¿no? ¿El chocolate no es de...? Lo corté hace meses. Porque pero... Sí, es que qué feo mentir al aire, boludo. Al final el único que habla con la verdad siempre soy yo. Claro. Inmolándose, pero habla con la verdad. En mi casa lo corté hace meses. Ah, porque el domingo te vi comer chocolate como si no hubiera un mañana. No. Yo estaba al lado haciendo lo mismo, pero no reniego. Pero no todos los días, esto es un planeta. Vamos a hacer un paréntesis. El que rompió toda esa tableta en un montón de pedazos para higiénicamente cada uno pueda tomarlo fui yo. Sí. Agarré un cachito. A la vuelta de la esquina quedaban 2. ¿Y quién estaba ahí manoteando? No, yo comí como un cosaco, no te lo niego. Bueno, está. Pero no, me vengo a sacar el saludable. Estabas invadiendo Rusia. No, pero yo, bueno. Chocolate, yo chocolate como, pero pasa que me das una tableta de 100 gramos y me la clavo una noche si pudiera, porque nada, es una perdición. Entonces la he cortado. Bueno, eso. Digo, ¿cuánto sodio consumí en eso? No tengo idea. No tengo ni puta idea. O sea, sin agregarle sal, digamos, a la comida. Claro, o sea, no voluntariamente. Exacto, pues yo no agrego sal cuando como nada. Pero. Hola. Hasta que no haya una forma fácil de explicar y sobre todo de dimensionar. No hay forma de que sea útil esto de decir, tenés que comer 5 gramos de sal por día. Y yo qué carajo sé cuánto es. Claro. Porque en los alimentos tengo sodio, naturalmente. Claro, habría que descontar eso. Claro, sí. En la hierba tengo sodio. En general, ¿en serio? ¿La hierba tiene sodio? Claro, tiene bastante sodio. Entonces, con razón no quita la sed del mate. Pero ni siquiera la ley frontal, ese etiquetado pedorra que están intentando armar, que ya tuvimos alguna contienda al aire, pero digo, el problema es que para el común es muy complicado de dimensionar. Todo, todo. Entonces voy a lo concreto y digo, alto en grasas, alto en sodio, alto en no sé qué. Está bien, pero este producto es alto en sodio. El resto de las cosas no lo puedo dimensionar. Entonces es complicado. Dicho eso, volviendo a lo que te hace tal vez mal, digamos, al organismo, o sí te hace mal al organismo, hay que poner foco en lo que a la larga, en la repetición de consumo, te trae problemas asociados a la salud, básicamente. Que esos problemas van a aparecer bastante después del día D. ¿Cuál es el día D? El día que los comencé a consumir. El primer día. Problemas cardíacos, diabetes, problemas renales, problemas hepáticos, ACV asociado, etc. Entonces, dicho todo esto, hay alimentos que yo personalmente considero como alimentos de mierda. Bien. Y he aquí... El top 10, aunque si alguna marca quiere oficiar, serán pasados a la lista de alimentos de los mejores alimentos del mundo. El top 10 de nuestros alimentos preferidos. Retiro. Ningún conductor de este programa ha sido extorsionado por una empresa para decir que este alimento es bueno. Retiro lo dicho automáticamente. Claro. Los abrazo con todo mi corazón. Claro. Bueno. Esa caja de patis puede haber aparecido en el ranking de alimentos de mierda, pero ahora nos pagan, entonces diríamos que es un alimento bueno. Te amamos hamburguesas simil carne. Claro. Queremos picadillo, queremos. Puesto, no, del 10 al 1, entonces, vamos. Del 10 al 1, o sea, de lo menos a lo más. Puesto 10. Puesto 10, lo que hemos hablado ya alguna vez, bebidas azucaradas.
Ok. Sí, llámese. Vamos a anotar cuántas consumimos nosotros en la semana, digamos, en un promedio vamos semanal. Vamos a llamarle gaseosas. Adentro. ¿Sí? Aguas saborizadas. Ya no tanto. Incluye todo tipo. En un momento consumía mucho la de pomelo. La de que, pomelo. No, hay, pero hay 8 marcas de pomelo. No, no, pero hay. ¿La Levité? Sí, pero la Levité que no es. Te hacen creer que es light, pero no es light. Tiene más azúcar que la mierda. No, a ver, tiene jarabe de maíz alta fructosa. Ese es el gran problema que tiene. Pero light respecto de qué? Ya se los expliqué alguna no, vez. No, no, ya sé, pero no. Se presenta como un bajas calorías. No, toda la publicidad es que es un producto liviano, acordate. Claro. La gente flotando, es un producto que no te cae pesado porque le bajaste la cantidad de azúcar. No te hace erutar, ponerle bien. Bien. De ahí a que vos flotes realmente. No. Si flotas realmente es porque te llenaron de gas. Claro. Pregúntale a Pennywise. Si no. Yo prefiero el gas, igual. Siempre. La soda. Sí. Pero la soda, pero la del sodero. Sifón. Sifón de vidrio, sí puede ser. O sea, burbujas. Burbujas. Bebidas azucaradas, en realidad, no gaseosas. Bebidas azucaradas. Y eso tiene una directa connotación con el alto consumo de fructosa. Porque si te tomas una cepita creyéndote que estás haciendo el bien, es una bebida azucarada. Exactamente. Bebidas dietéticas, Coca Cero, por ejemplo. Todas las bebidas que tengan jarabe de alta fructosa están incluidas dentro de. Pero la cero también tiene jarabe de alta fructosa. Bueno, de alguna manera vos. No, los que son cero calorías no tienen. No tienen nada. Tienen otras cosas nocivas, pero no tienen. Bueno, la cero estamos bien. Estamos bien. No tienen, ¿por qué? Porque vos no necesitas ese producto para endulzarlo. Lo estás endulzando con edulcorantes. Ah. Ergo, no lo pero tienen mucho sodio, la acero, así que anotala bueno, en el tienen mar. Sodio, digamos, por ejemplo, tienen sodio. Entonces, bien. Cuando te dicen, coma una porción, y vos decís, pero una porción es medio vaso. Claro, medio vaso, no termina de. Estoy comiendo un choripán saladísimo, no puedo tomar medio vaso. Claro, de ni el ¿entendés? Sabor le sentí al y ahí, claro. Ahí es donde yo, colegiado, matriculado, digo... El código alimentario no condice con el uso y costumbres de cómo claro. Se consumen las cosas. Me está hablando de un perfil purista y no baja a la calle. Y no dice, miren, te comes un chori y te tomas una lata de birra. O sea, te la tomas entera. No me digan que la porción de la lata es media lata. Claro. No tiene nada que ver. Bueno, sí, si me decís que la porción de la lata es media lata o un cuarto de lata, me haces una lata de un litro y medio. Hijo de puta. Entonces, ¿qué me querés decir? Hay claro. Cosas que son ridículas. Vamos a llegar acá. Pero el picadillo, por ejemplo, la porción es una cucharadita de té. ¿En serio? ¿Me entendés? Esa es la porción de claro. Una cucharadita de té. Pero me estás jodiendo. Si la lata la comes entera y ni te alcanza. Sí, es el mal. Bueno, entonces digo, ahí es donde no va la realidad. Cuando decimos picadillo también decimos paté. Voy a hablar ya de ambas. Ya, no te adelanté. Entonces puesto número 10, bebidas azucaradas. Bebidas azucaradas, porque esto es largo. Sí. Pero bueno, vamos a irlo haciendo un poco más corto. Principalmente el gran problema que tiene el alto consumo de fructosa está sobre la subida de presión arterial. Hay un impacto sobre el valor de triglicéridos, aumenta el colesterol malo, ¿sí? El LDL, ergo, facilita mucho la acumulación de grasa. Yo no sé cómo estoy vivo. Está los huevos, no tres palabras te digo, está los huevos. Incrementa también ácido úrico. Sí, el problema... El mal. Sí, problemas de obesidad infantil y diabetes infantil y diabetes futura. Diabetes. Muchas asociadas con el consumo alto de fructosa, porque el consumo de bebidas, no olviden que Argentina es top mundial en el consumo de gaseosas y bebidas. Lo dijiste el otro día. La AstraZeneca cuando entró a mi cuerpo sentía que estaba entrando a zona de... ¿Qué estoy haciendo? No puedo pasar, dice. Está todo obstruido, no puedo pasar, hermano. ¿A dónde me mandaron? Yo tengo que llegar. Abran paso. Era como una ambulancia, era un piquete. No la dejaban pasar. Black Hole Down. Black Hole Down. Es imposible pasar. No empuje más a Jerica. No podemos entrar. Está todo tapado por bebida azucarada. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! Puesto número 9. Bueno, vamos al puesto número 9, que serían chocolates Tobara, le puse yo. Chocolates Tobara. Y alfajores con baño de sustituto de chocolate. Oh, el famoso Hamlet. ¿Qué tenés? Oh, Hamlet, ¿qué te han hecho? ¿Tenés uno ahí en la mesa? Sí. ¿Todos podríamos comer? Acá hay uno abierto. Pero, ese, ¿en serio? ¿Ese es sustituto de chocolate el baño? Sustituto. Sí, viste que se te pega el paladar. ¿Qué te pasa, Georgie? Pensé que eras chocolate de verdad. No, pero no lo maniquiemos. No. Déjalo ahí. Pero el problema de eso es que uno... Vamos, se los voy a poner un ejemplo así. Cuando ustedes iban a la heladería, siendo pequeños, y les decían, ¿querés con baño de chocolate? Y vamos a suponer que decían que sí. Sí. Está. ¿Y ustedes cómo veían que era el proceso? Hacían el cucurucho, el tipo, ¿y qué hacía? Se lo daba vuelta. Lo daba vuelta y lo metía. Lo metía. ¿Y qué hacía? Le hacía un giro, ¿no? Hacía un giro y el chocolate... Secaba automáticamente. Automáticamente. Era magia. Y te ponía el cosito de plástico abajo. Claro.
¿Te acuerdas? Sí, sí, como el, no. El porta cucurucho. El porta cucurucho. Ahora, ¿ustedes vieron alguna vez un chocolate posta, caliente, que se seque y se solidifique a esa velocidad? No. Qué buena resonancia esa hiciste. No. Es la vacuna. Es la vacuna, sí, sí. No la... ¿Crees que te la diga en inglés? Porque tiene un electroimán adentro ahora. No. Sí, no la tenías. La semana pasada no la tenías. No, llame, sí, sí. Yo vi la fuente de Fenoglio. Cuenta como chocolate artesanal. No, esa. Sí, yo también vi un avión volar, pero no es la pregunta. La pregunta es. Bueno, esa, pero es lo más cerca que estuve en chocolate artesanal. Pero no te. Bueno. Nunca fui a una fábrica. Entonces, la respuesta es no, digamos. ¿Por qué? Porque el chocolate, cuando solidifica, cristaliza la grasa en una forma determinada para que el chocolate sea realmente bueno. Uh-huh. ¿Sí? Tiene tres formas de cristalización la grasa, no importa, pero cristaliza de una forma determinada, a una velocidad determinada, a una temperatura muy, muy determinada. Ahora, los que son sustitutos de chocolate son básicamente reemplazos de la manteca de cacao, que es la grasa, de donde viene de la pepita, que se sustituye por aceites vegetales hidrogenados. Oh, o sea, el producto mal, de origen el vegetal, de aceite que se lo hidrogena. ¿Sí? Se lo hace saturado, se le mejora la estabilidad y luego se le pone sabor chocolate. Entonces, ¿qué se hace? O sea, lo que estamos comiendo no es chocolate. Exactamente. Y a eso quería llegar, y esa es la conclusión básica, más allá de todas las... Y para ese aceite hidrogenado al que se hace pasar por chocolate, ¿en cuántos productos está? En casi todos. En muchísimos productos. No en todos, pero en muchísimos productos está. Existe... Que son de chocolate, ¿no? Claro. Una manzana no lo va a tener. No solamente de chocolate, hasta lo puedes tener en producto de panadería. ¿En serio? En panaderías artesanales de la esquina. Por ejemplo, ¿cuál? Puedes tenerlo en una media luna, si querés. Sí, en vez de que sea manteca... ¿Me trajiste aceite hidrogenado, Rodrigo? Podrías tenerlo. Me descubriste. Sobre todo, vos pensás una cosa. Usar aceite vegetal hidrogenado siempre es más barato. Cuando los productos tienden a ser más baratos y claro, tienen que tener grasa, en general tienen esto. Pero el señor Lindt, por ejemplo, ese no usa. Ese no. ¿Existe una lista de elementos así, como el jarabe, como este aceite hidrogenado, que vos las podés... anotar y decir en el supermercado tiene esto, no lo llevo? ¿Existe una lista? Te vas con el chango, vas a bueno, claro. Sí, vos podrías construirla. Sí, a ver, la podés sacar de alguien que lo haya hecho, pero la podrías armar y podés ir buscando. Y decir, bueno, a ver, voy, veo este producto, no quiero consumir esto ni esto, no quiero consumir glutamato monosódico, no quiero consumir ABH, no quiero consumir esto, no, ta. Y empezás a buscar. Bueno, yo normalmente compro patitas de pollo. ¿Qué tiene? No compro. Claro. Normalmente compro, no compro. Y vas a reducir tu universo de elección a un universo muy pequeño. Claro. Que va a ir bastante o hacia el producto muy, muy original o a un producto natural. Claro, terminas comiendo arroz y cartón. En definitiva, lo que vas a tener en general productos que pueden llegar a tener hasta menos sabor, claro, si querés. Porque en general los productos naturales suelen tener menos sabor. ¿Por qué no tiene sabor los porque en la naturaleza no necesitaba ponerle tanto sabor. Que el producto natural, entre comillas, o natural o original, vamos a ampliar un poquito, porque puede ser un producto industrializado, pero puede ser el original. Los productos que tienen grasa son siempre más ricos que los que no lo tienen. Uh-huh, porque claro, los sabores se disuelven en grasas. Y los mejores sabores son los que se disuelven en grasas. No hay con qué dar. Claro. Por eso los sabores frutales son... así, lo tengo, pero se me fue. Dura poco. Dura muy poco. Hay varios que están diciendo, si es tan rico, sí, todo es rico. No es que no se pueda comer. Yo no estoy hablando de rico. Claro, no es que no se pueda comer. El asunto es que si alimentamos solamente con eso nuestro cuerpecito, este templo... No te alimenta, básicamente, ¿no? Bueno, no, te alimenta mal y te termina haciendo mal a la larga. Si vos te comes un Hamlet una vez cada 6 meses, no te pasa nada. Por eso ahora, si todos los días en el tren Roca, cuando vas a laburar, te comes un Hamlet... Y llegas a la oficina y te clavas 2 media luna, y después te comes un jorjito, y después una lata de paté, y después una sopa quick. Deja de hablar de nosotros. Bueno, por eso te pido mil disculpas. Diciendo, empecé con varias cosas. Depende de la frecuencia, y depende que el día de. Y después si uno le mete, a la postre, bardo. A la postre, flan. A la postre, bardo. Entonces. Puesto número 8. Tenemos el puesto número 8, y te va a pegar. ¿A mí? Te va a pegar. ¿Por qué? No, ya te vi. Chisitos, palitos, no. Papas fritas de paquete. ¡Te voy a permitir! Me gustaría saber que en este caso voy a leer una reflexión. Tengo dos cosas para leer únicamente, pero esto voy a leer un pequeño párrafo que dice: las echamos al carro supermercado, en previsión de un probable ataque de ansiedad a media tarde. Cosa que nunca te pasó. Jamás. No como papas fritas a la tarde. Cambiar el horario, pero lo mismo. Claro. Y cuando este, por supuesto, se produce,
abrimos la bolsa con la férrea determinación de comer solo 4 o 5 porciones. Mentira, ese, el que escribió eso es un boludo, nunca comió papa frita. Para, finalmente, y con suerte, dejar poco más que unos diminutos trocitos en el fondo. Aparentemente inaccesibles. Aparentemente. Loco, y se estira la bolsa y la nos hace volcar. Y cuando me dices, ¿por qué vienen tan pocas las conchas? Madre, comería otro. Han dado casos de gente que los rebaña, los va juntando, utilizando los dedos humedecidos. Okay. Que hace uno, chupa el dedo y va. ¿Lo has hecho? Y pega. Claro. Y yo tengo una buena técnica para sacar las últimas migas. ¿Cómo es? Compartir. Las llevas todas a una esquina, pones la bolsa muy tensa, tirando de los extremos, y como tobogán los deslizás a la mano y te comes todo junto. Todo junto. Si estuvieras muy desesperado, abrís la bolsa con una tijera y sacás las últimas que quedan. Bien. Las papas fritas lo que tienen algo adictivo, y hasta la bolsa parece que está diseñada para crujir tanto más que ellas. ¿Por qué? Porque el ruido es un factor fundamental. Sí, a mí me fascinaba las boom que venían con ventanita que podías mirar adentro sin y decir, ¡hola, cómo están! sin ir más lejos, las de tubo, como eran la marca de las de tubo. Las Pringles. Eso no son papas fritas. La señor. Forma. Discúlpenme. La forma patentada estaba para que vos hagas la mímica contra el paladar. Claro. Te la pegues al paladar y la quiebres. Y en ese quebrado vos sientas el ruido. El ruido es parte fundamental de la percepción de textura y sabor posterior de un producto. De hecho, no hay nada peor, creo que viene... Porque en el puesto número 2 es el hambre en África, en el puesto número 1 papa frita húmeda. Porque es lo peor que te puede pasar en la vida. Si a vos te agarran a papa frita húmeda y la muerdes, vos decís, este producto es una mierda. Sí, sí. Mal. ¿Ah? Y simplemente tomó humedad. Yo siempre pensé esas papas que parecen que estás cortando una papa, así. Esto está recién sacado una papa. ¿Quién puede cortar una papa de esa forma, además? Es imposible. Algún genio. Una máquina. Sí, solo una máquina. Digo, nadie a mano la puede hacer. Por eso las papas fritas caseras que uno no hace, si compra papa, son más saludables, mucho más saludables. Porque la fritura tiene que ver mucho también con el espesor del producto. Imaginen lo siguiente. Cuando van a una cadena de comida rápida, de cualquiera de estas, ¿qué hacen? Vamos a suponer que tienen aceite de primer uso. Bueno. Tiene el aceite bien, bien caliente, a la temperatura justa de fritura. Sí. Yo le pongo la papa. ¿La papa qué tiene? La papa es un producto que tiene mucha agua. Uh-huh. Cuando se encuentra con esa temperatura, ¿qué se produce? Una evaporación superficial instantánea. Donde sale agua, entra aceite. Por eso la fritura es tan corta. Entonces, eso permite que sea crujiente por fuera y tierna por dentro. Claro. Si yo tengo aceite malo, aceite en baja temperatura... o lo dejo mucho tiempo, permito que entre mucho aceite a la papa. Y las papas pedorras de roticerías, no sé qué, que son blandas como una soga, sí, tienen ese problema. Exceso de aceite. Es el mismo problema que tienen las papas fritas. Tienen mucho aceite. Las Lay, sobre todo, tienen demasiado aceite. Bueno, y de ahí viene la cantidad de calorías de aceite que vos estás consumiendo. Esto es doble veneno. Es grasa y sodio, ambas dos. Best of both worlds. Con lo cual, ocupan... Y ni hablemos de los chisitos, porque los chisitos son... Bueno. No, pero el chisito, el único que se puede comprar es el Chitos. Los demás no existen. Soretes del diablo son los chisitos. Eso solo que son. Soretito de Minion. Escúchame, pero ¿y por qué entonces un puesto tan bajo? Puesto número 7. Porque la frecuencia de consumo no es tan alta. Habla por vos. Tengo miedo. No, pero para, viste. Y además porque. Yo ya sé el puesto número 1, me lo imagino. Así que vos vas a putear, Rodrigo. Sí, es muy probable. Te lo aviso. Si no tiene. ¿Cómo se dice? Yo no consumo tanto. Y me parece que es un producto que se consume, sí, bastante. Pero. Lo que pasa es que es caro. Pero, el asunto que con los niños en época de cumpleaños. Los tenés a la mano todo el tiempo. Sí. Entonces el niño te come mucho. Bueno, y lo que hay que hacer con los famosos peloteros es tratar de trabajar para que la oferta de lo que le dan al pibe no sea solamente esto. Lo que hay que hacer es no hacer un cumpleaños en un pelotero. Lamento los que tienen pelotero, pero es la sucursal del mal. Pero vos has visto y has estado en peloteros. Sí, lo has hecho. Parece un kiosco. Lo has hecho. O sea, tienen acceso los niños libres a todo lo malo. No tengas niños. Y se termina una cantidad. Si no tenés niños, no tenés que ir al pelotero. Negro, ¿qué piensas? Bueno. ¿Puesto número 7? Vamos al puesto. Momento número 7. Nos vamos a las 4 de la tarde. Bueno, ustedes me lo ponen largo. Embutidos. Uy, boludo, ahora estoy adentro en todas. Pero son ricos. Sí, son ricos. El problema es el exceso del consumo de embutidos, no más que eso. Ahora, les voy a comentar un estudio que se hizo. A ver. Sí, Rodrigo, ¿me querés decir algo? No, estaba pensando en cuánto es el exceso, ¿no? Depende de lo que decías vos. Y bueno, por eso. Tres salamines, por ejemplo, ¿es un exceso? ¿En qué plazo? En una media hora, por ejemplo, durante el partido. No sé si es un exceso. Bueno,
Por eso, esa sería tu cuota anual, esa tal vez. Espera, antes de meternos en eso, una pregunta. Consulta al ingeniero. Uso glutamato monosódico, conocido comercialmente como Ajinomoto. Es peor que la sal, ¿verdad? Umami. El problema... Sí, Ajinomoto. El glutamato monosódico, básicamente lo que es un resaltador de sabor. Es un potenciador de sabor. Se usa mucho en carnes. ¿Pero es malo? Carnes procesadas. Sí, no es bueno. Honestamente, no es bueno. Trae algunos quilombos a la larga a nivel de salud. Sobre todo porque... Cagaste, Andy. Se le pone mucho glutamato también a caldos. Claro. Sí. Caldos de gallina, caldos de carne. Aparte, no deberíamos consumir nada cuyo nombre termina en mato. Bueno, es una derivación española de la forma salina del ácido glutámico, que es un aminoácido. Ríanse. La forma de una papa Pringles es un paraboloide hiperbólico. Fuente, estudio, diseño industrial. Ingeniería. Es verdad. Estamos repasando los 10 peores alimentos que podemos ingerir en una dieta diaria. Cuando vos consumís grandes dosis de glutamato monosódico, lo que te aumenta es la concentración de glutamato en el plasma durante un par de horas. ¿Y eso qué provoca? Eso te provoca lo que se conoce como el síndrome del restaurante chino. ¿Qué viene a ser? Se trata de un conjunto de síntomas que están atribuidos a la ingesta del glutamato monosódico en la dieta que se ofrece normalmente en los restaurantes chinos, porque es muy usado en China. De ahí viene. Por eso le dicen el restaurante chino acá. ¿Qué te causa? Como el virus chino. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, malestar general, diarrea. Hasta tener vértigo. Sí, entonces una AstraZeneca básica. Sí. Entonces, lo que te puede pasar, después a mediano plazo tenés otro tipo de quilombos. Pero el asunto es que si vos consumís mucho de esto, bueno, empezás a tener esto. Además, se usa mucho para describir un sabor que no es ni dulce, ni ácido, ni amargo, ni nada, que se llama umami. Sabor a chino. Umami. Claro, así sabe un chino. Claro. Bueno, umami. Umami te hacen dos temas reggaetones. Umami. ¿Por qué nos vamos a Shanghái y lamemos dos perros chinos? Claro. Un par de mitos. ¿La sal marina qué onda? Porque acá dice, ¿qué tal las papas fritas con sal marina? Hay unas que son una locura. A mí se fan de los chips de mandioca. Sí. Y manda chips de mandioca con sal marina. ¿Qué es la sal marina? La sal del Himalaya. Toda esa cosa rara que se vende en lámparas. Son, hoy en día son tipologías permitidas por el código alimentario para determinar sal de distinto origen. La realidad es que hay mucho chamuyo con eso. Muchísimo. Pero es tan nociva como la otra, como la común. Sí. Sigue siendo sal. Sí, en exceso hace mal. Si yo estoy preguntando. El costillar y lo meto en la costa de Mar del Plata, Si vos vas a hacer un costillar, le tenés que cortar, agarras una botella de coca vacía, le haces un agujero al pico, te haces una salmuera y lo vas ahí regando, tac, con un ajo ahí, y lo vas pintando con una manteca, y a las 3-4 horas nos vemos y nos ponemos a comer. Escuchando a Rodrigo, ahora entiendo por qué recibió la vacuna. Deja de comer chatarra, te va a mandar el colesterol. Son cosas diferentes. Bueno, continuemos. Entonces, puesto número 7, embutidos. Les iba a comentar, un estudio que se llama el Cohort of Swedish Men, de hecho, por supuesto, en Suecia. Es el primero en evaluar los efectos de la carne roja procesada y de la carne roja no procesada. Incluyó a 37.000 hombres entre 45 y 79 años de edad, sin antecedentes de insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas o cáncer. Nada. Muchachos sanos. ¿Qué hicieron los muchachos? Completaron la encuesta, como siempre, y los siguieron desde 1998 hasta 2010. 12 años. Después de casi 12 años que vieron los investigadores que la insuficiencia cardíaca se diagnosticó en 2.891 hombres y 266 murieron a causa de ese problema. ¿De cuántos estudiados? De 37.000. Hagamos la cuenta. No. El 10% de los que estaban que enfermaron se murieron. 3.000 sobre 37, el 8%. Quienes comieron más carne procesada, o sea, 6 onzas por día, sí, tenían 28% más de riesgo de insuficiencia cardíaca. En comparación. No, pensé que eso en el resultado final estaba celebrando, o sea, 8%, digo, dale que va. Claro. No, boludo, pero es 8% de una población mínima de gente sana comiendo solamente embutido. O sea, carne. Sí. Embutido. O sea, es grave. La idea de esto, ¿cuál es? Bueno, el embutido tiene mucha grasa saturada, que es la grasa propia del animal. La grasa animal. Entonces, si lo vas a consumir
No te comas tres salamines en un partido. Oh. Trata de bajar. A partir de mañana, Rodrigo, pastito. Trata de bajar. Vos decís, es un alimento de mierda. Y bueno, si está bien preparado, es un alimento que es bastante noble. Pero bien preparado. Eso te iba a decir, mira, acá nosotros hacemos chacinados propios familiarmente. Claro, ¿es lo mismo que los comprados? No. Pregunta un oyente. No, es mejor. En general es mejor. Si está de hecho artesanal y está bien hecho, en general suele ser mejor. Lo que digo ¿es un alimento malo? No, no es un alimento malo. Hay que consumirlo en una medida... Malo es el que lo come. Razonable. Es como la pólvora, esto no es ni bueno ni malo. Y sí, hay que comerlo en una medida razonable. Con lo cual, como este tiene una vertiente artesanal, le vamos a dar cierta nobleza y lo vamos a dejar descansar un poco. Por eso tuvo un puesto 7. Puesto 7, está muy bien. Puesto número 6. Ton, 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 ton. Uy, llegó. Tus amigos Picadillo y Paté. El Tano Picadillo y el francés Paté. Dámelos, que los quiero sentir. No, eso llévatelos a tu casa, te los traje para ti. Mira, Magneto, se te pegan las latas en la frente. La mira, si te sacaron una foto te hacen un meme. Soy como un Hellboy. Claro, sos un Hellboy hecho de lata de Paté. ¿Se te están pegando o no? No, bañé así que no se me pega. Ah, bueno, okay, todavía no empezaron. No, dicen que como a la semana empiezan los cositos que el se prende el imán, claro. Sí, sí, fíjate de eso. Pica paté. ¿De qué está hecho? El paté. Bueno, el problema del paté es que hay una confusión con el foie gras. El foie gras no es ni más ni menos que un producto derivado del pato que se lo alimenta gordamente, vamos a llamarlo así, en su dieta, para que su hígado se ponga de un tamaño estratosférico. Sí, enfermamos el pato para comernos. Enfermamos al pato para que tenga su hígado más gigante. Al pato. Y entonces, a partir de eso, después matemos al pato, nos comamos su hígado, que es el original foie gras. El asunto que con el hígado normal del pato te alcanzaba para una tostada, y esto quería llenar una lata. Exactamente. Claro. Entonces, después se le puede mezclar algún tipo de especias y no sé qué, pero el paté, en cambio, ¿de qué está hecho el paté? Sí. Decime que es de hígado, como me dice la publicidad. Vamos a comenzar con diversos ingredientes. Ok. Un barquito cargado de diversos ingredientes. Ahí está. El paté significa pasta, ¿sí? Ajá. Derivado del francés. Y la base del producto también es el hígado de un animal. Caballo. No, de una vaca, por supuesto. Pollo, cerdo. Caballo. Monos. Al menos una tercera oso. Parte de oso la, grizzly. De la ositos panda. De la, eso serían gomitas. De la composición final debería ser hígado para que se considere paté. ¿Qué porcentaje? El 30%. Ay, quedó 70 de lleno de mierda. ¿Qué tiene ese 70? Claro. Pero el problema es que la mayor proporción de carne que tiene es de cerdo. De hecho, por eso es más barato. No me preocupa tanto. Bueno, debería. Pero tenés otros ingredientes como almidones que le dan textura. Uh-huh. Tenés saborizantes. En algunos casos tenés nitritos, por supuesto que tenés sal. O sea que del foie gras original al paté actual tenemos... Los patos ni cerca están. Tres pueblos. Están volando los patos. Sí, los patos se fueron volando. Con lo cual, y es más, podemos tener tocino, la grasa, ¿sí? Directamente. Podemos tener derivados lácteos. ¿Lácteos? Sí, proteínas lácteas o derivados lácteos. Sí. Podemos tener, por supuesto, como dije, nitritos y glutamato monosódico una vez más. Igual pensé que me ibas a decir, no sé, tiene uñas de homeless, póngame. Ah, bueno. Pero... eso no estaría catalogado en la lata. Claro. Es más, el picadillo, y sí. Estoy hablando de picadillo primera línea, para que veas lo que estás consumiendo. Carne vacuna. Ok. Menudencias vacunas. Ok. Triperío. Triperío pulverizado, por supuesto. Agua. Putísima madre. Harina de trigo. En un producto cárnico. Ok. Grasa. Tiene el pan incorporado, está bien. Grasa. Es un sándwich, estás comiendo sándwich. Sal. Sí. Vinagre. Ok. Especias. Nitrito de sodio, que es el conservante. ¿Y nuestro amigo? ¿Glutamato monosódico? No está. ¿No está? Vamos. No está acá. Es sano el picadillo. Entonces. No ¿tiene entonces, mucho sodio? Me imagino que sí. Sí, tiene. Sí. Tiene. Bueno, a ver, no tiene tanto sodio. Pero ahí está el tema, la porción. ¿La porción cuánto es? Una cucharada de té, 10 gramos. Ni un gato se lo da. Bueno, y hay muchísimo cuidado con darle paté a los gatos. Les hace mierda. ¿Ah, sí? Sí, al hígado de los ¿en serio? Avisado. Avisado. Con razón el mío está así. No, nunca le. Está en tres patas, yendo de decote. Tiene un hígado. Bueno, hacelo foie gras. Lo hago foie gras. Foie gras de gato. Escucha,
El problema es la porción, porque esa latita, Rodri, mira, si vos te sacaras una foto, te entran dos latas en una mano. ¿Cuándo tiene? 90 gramos. Dice que. Pero vos te la comés en la... No llegaste a la parada. Sí, con una cajita de express te la comés así, una tras la otra. Bueno, por eso te digo, ahí es donde yo digo que las proporciones no tienen... Son ridículas. No tienen, ¿jamón del diablo es peor? Nada que ver. Jamón del diablo. ¿Te acordás que era picadillo, paté y jamón de diablo? Sí, señor. No recuerdo, la verdad que no. De horror. Y la viandada, peor. La viandada me tenía... Esa sí tenía pinta de comer. Que tenía linda, que abrías así con la... Estas son derivaciones de productos cárnicos esterilizados y conservados, a veces. Que hacen mal. Sí, no son realmente... Así que el 6 es picapaté, como le puse yo. Sí, no son aconsejables. No es aconsejable. No es aconsejable para su consumo o por ahí de forma muy ocasional. ¿Querés preguntas ahora? Tiene 30% de hipopótamo. Y si vas a consumir, trata de consumir el mejor producto posible. Claro, claro. En esto, que digamos que hay mucho quilombo, trata de consumir lo mejor posible. Claro, paga. Poco. Sí, por eso. Comelo poco, pero pagalo. Sí. ¿Tenés caldos en la lista o no? No. Ok, bueno, entonces te pregunto ahora. Pero es un producto desdenable. Durante la cocción le pongo pedacitos de caldo de verdura a muchas comidas como para darle un gustor. ¿Cuán malo es eso? No, el caldo es una garompa, honestamente. ¿En serio? ¿Los caldos cubitos? Los cubitos, sí. Pero si la gallinita está tan contenta en la casa. Claro. Tiene mucha sal, en general. Tienen glutamato de sodio también para subirle el sabor. Tienen, por supuesto, una mezcla de verduras, pero son muy, muy concentrados y depende en la cantidad de agua que vos los estés usando. A veces hasta, ya me pasa a mí, a veces me quedan extremadamente salados y me liquida. ¿Mordiste un pedacito de caldo así alguna vez? Bueno, hay algo que... Es rico. Voy a salirme del traje de la profesión y voy a decir, agarrás un queso o crema, sí, y un caldito de estos, lo desgranás con los dedos bien, bien en polvo y lo mezclas en el queso crema y te haces un dip. ¿En el pote mismo? En el pote mismo. Qué cosa. Y queda muy bueno. Es rico. Y con papas fritas, le pones papas fritas. Y ahora me pongo el traje de vuelta. Jamás, sí, jamás hagan eso, porque jamás van a consumir un montón de cosas. No, claro, no, tiene mucha sal, hermano. Sí, muchísima sal. ¿Qué onda los polvos esos tipos Satial Food? Y esa onda que dicen que inhiben los carbohidratos. ¿Son reales? ¿Hacen más sanas las comidas? No, eso es un chamullo fenomenal y lo que es aberrante es que esté en programas como el de Tinelli. Ah. Que no que le hagan publicidad, porque mientras la ANMAT permita que ese producto esté, lo que es una aberración es que... es un engaño, digamos. Promocionen por fuera de lo que es un PNT, que está todo regulado, promocionen, sí, me comí 6 facturas, pero le metí de esto y no consumo nada. El mensaje que te estoy mandando es, come cualquier cosa que le echo de esto, parece un una pastilla para el pelo. Claro. Y bueno, Dios quisiera. Es una aberración, no, esos productos... No gaste la plata en eso, entonces. Son una cagada, no, los están timando. Pero que les pregunta puesto. Lo que quieran ustedes pregunta. Manejan los tiempos. Hola, es una pregunta para el ingeniero. Yo compré manteca de cacao, grado alimenticio, por supuesto. Cobro, y le pongo la cantidad de azúcar que quiero y la cantidad de cacao amargo que quiero. Y con eso hago chocolate. Perfecto. ¿Estoy haciendo cualquiera? No, ¿por qué? No, el chocolate de posta se construye de manteca y licor de cacao. ¿Sí? Después uno puede hacer chocolate azucarado con distintos niveles de azúcar, puede hacer chocolates con leche. Y que la manteca de cacao sea, digamos, el que aporta la grasa. Supongamos un chocolate que no tiene leche. Sí. Y ahí ese es un chocolate donde vos lo vas a templar. Normalmente se templa en mesadas de mármol, porque tenés 2 grados nada más de fuelle, de rango, en donde vos lográs que la grasa del chocolate cristalice en la forma correcta. Deberías estar en gourmet. Te miraría siempre. Pero cocina con el orto. ¿En serio? ¿Cocinas mal? Pero en off. No, explicando así, haciendo. No, para mí tendrías que ir a Masterchef. Sí. ¡Mal! ¿Quién te dijo que cocino mal? Yo. La misma mujer sigue preguntando. Así que no está haciendo mal. Es que tengo un bebé de 2 años y me ocupo mucho de que coma cosas riquísimas, pero que le haga yo, que sepa exactamente qué tienen. Entonces le hago todo. No comemos nada que sea comprado, que yo no sepa qué ingredientes tienen. Suena a que estoy mal del marrote, pero no. Para alimentarlo nada. Bien mientras pueda. Ya va a ir un cumpleaños, supuesto. Y va a comer mierda por todos lados, pero bueno, por lo menos sus primeros 4 años será alimentado de forma consciente. El asunto de los niños menores a 5 años es que hay que tener muchísimo cuidado con bacterias, sobre todo bacterias que son esporuladas, porque todavía están en pleno desarrollo de toda la flora bacteriana intestinal.
Entonces hay que tener mucho cuidado con el procesamiento manual de productos, qué tipo de alimentos le estamos dando. Por ejemplo, el más o bacterias no esporuladas, como Escherichia coli en la carne. Sí. Los niños no deberían comer hamburguesas, hamburguesas compradas, ni de cadenas de comidas, ni compradas en ningún lugar. Si quieres hacer una hamburguesa, compras una pieza de carne. Pícate la vos. La picás vos, la cocinás bien. La bolita de, bueno, de carne picada es un quilombo, de saber si está cocida adentro, básicamente. No hace falta para tanto quilombo como una hamburguesa cuando son niños. La carne argentina tiene Escherichia coli, las vacas la tienen, se descubrió acá esa enfermedad, es un lío. Lo mismo pasa con Clostridium, que existen en verduras, lo mismo pasa en distintos tipos de productos que no tienen procesamientos térmicos, con lo cual guarda con la alimentación tan consciente en un niño de 2 años, si no tenemos plena conciencia de los riesgos a los que podemos llegar. Claro, sí, y de cómo higienizar los utensilios, después, los alimentos y las manos. Y todo. Entonces, claro, me parece bien la alimentación consciente para un niño. Eso me parece fantástico. Sí, hay que tener esos cuidados. Por eso, acude a su médico. Exactamente. Puesto número 5. Puesto número 5, tenemos hamburguesas compradas. Hablando de eso. Mira vos. Que lo parió. Claro. Igual claro, con la vista ya me echó por precio, ¿eh? Pero la hamburguesa comprada. ¿Cuánto te va a matar una hamburguesa? Me como una de cada tanto. Claro. Bueno, no te mates, tampoco es verdad. Digamos, el problema es eso. Ahora, ¿el asunto cuál es? El asunto. Cada tanto. Claro, cada tanto. El problema es si le metemos. Ahora. Cada tantos minutos. Ves el partido de Argentina ayer y te comiste 3 salames. Bueno, ayer no porque estabas medio mal, pero en general. Sí. Hamburguesas todos los días, picadillo. Rodri, tenemos que charlar. Tenemos que hacer una intervención, Rodri. Tenemos que hacer un te lo digo yo. Camino lentamente hacia la muerte. Venga acá. Bueno, pero en no, eso, no, posta que estoy. Todo. Se asustó. Soy más consciente de lo dije hoy, pero se ríen, sí, todos. Te escuché, no. Yo no, en serio. Yo no, nos burlamos de vos. Se burlan conmigo. No, pero no te dejes bulinear. No, los abrazo. Bueno, el problema de las hamburguesas es, por supuesto, la cantidad de grasa saturada que trae. Mala. La grasa animal es saturada por naturaleza. ¿Qué significa grasa saturada? La grasa saturada es muy simple de entender. Vos viste un camión de cebo que van tac, tac con el... Sí, los que huelen mal. O fuiste a una carnicería. Sí. Bueno, ¿y cómo ves la grasa en un corte de carne? Amarilla. No, bueno, pero ¿de qué color la deberías ver si no es amarilla? Blanca. Blanca, bien. ¿Y vos ves que se funde? ¿Cuando la cocina o no? Se derrite. No, ahí se derrite. Ah, no. Bien. ¿Y si vos vas a la góndola a los aceites? ¿En qué estado los ves a los aceites? Ah, líquidos. Líquidos, bien. Entonces la grasa saturada lo único que refiere es que la grasa tiene en su composición molecular enlaces saturados. Enlaces simples que hacen que sean muy estables térmicamente y por eso no se funden a temperatura ambiente. Uh-huh. Ergo, o por otro lado, los aceites tienen enlaces dobles y triples que le dan mucha movilidad molecular y por eso son líquidos a temperatura ambiente. Para solidificarlos necesitarías irte a temperaturas muy, muy extremas y en algunos casos ni siquiera lo haces. Uh-huh. Lo logras. Ahora, las grasas saturadas son precursores responsables de luego generarte muchos quilombos cardiovasculares. Principalmente aumenta todo lo que tiene que ver con parte del colesterol que vos generás, los triglicéridos, formación de ateromas, bloqueos venosos, bloqueos arteriales, ACVs, lo que vos quieras, digamos, tenés para elegir. Entonces, si tu dieta está basada en consumo de carne roja, que tiene mucha grasa saturada en general, y productos procesados que además a eso le agregan sal, vos estás comprometiendo tu salud cardiovascular futura. Si basás o tu presente. Si basás tu dieta en eso. O de hoy. Insisto en eso. Si baso mi dieta en eso. Por eso, come carne roja. Y claro, comete un asadito, monstruo. ¿Qué problema hay? Comete un asadito y si quieres algo en la semana y después combiná con otra cosa. Y eso. Esas son las cosas que hay que hacer. Okay. Buscarle esa medida, no mucho más. Menudancias y fluidos son palabras que te sacan las ganas de todo. Sí. No, los calditos, no, tristeza, náusea, en fin. Imagínate que vas a la primera cita de Tinder, claro, y le decís, bájame menudencias y fluidos al Roquefort. Claro. El queso de rallar, decime que no, que me falta ponerle solo al café. Bueno, para que te vea, hablando de queso de rallar, voy a saltearme. ¿Qué te vas a saltear? Saltearme un puesto. No. Porque queso de rallar justamente lo busqué como un anexo. Ah, inciso. Inciso. Ahora, hay que leer muy bien los paquetes. No, hay unos, mirá, yo te digo, el chino de la vuelta vende el queso rallado y uno que te pone una foto de un quesito, tiene quesito, parece que tiene quesito y cuando a veces estás comiendo aserrín. Mirá si ahí dice, ¿cómo es la frase que dice?
para rallar. No, no, que parece que alimento a base de queso, algo así. Alimento hijo de puta. De soja. No le pongas queso, hijo de puta. Una foto de un queso, no es que no leo, soy pero, de Boca. Quejo. Pero para por eso, si vos lo único que lees es rallado, especial para pizzas, para gratinar, pero vos no ves la palabra queso, no estás comiendo queso. Claro. No estás comiendo queso, estás comiendo un producto formulado con sabor queso y color queso. Parece queso, entonces, sabe queso, pero hermano, no es queso. Si es queso rallado, comprátelo y que diga queso rallado. Parmesano, el que quieras, pero que diga queso rallado. Y gasta. Y gasta guita. Ah, sí. ¿Querés comer bien? Gasta plata. Ese, y ese es el gran, gran problema de la nutrición nacional. Esta columna se debería llamar cancelando los alimentos que más nos gustan. Que vale, vale, un huevo comer bien. Claro. Así que no por eso, no cuando ves una boluda en televisión no diciendo tenemos que comer todo orgánico y todo sano y todo, bien, tenés que ganar 400 lucas si tenés una familia. No me vengan, no me vengan con la boludez de que se puede comer bien barato todos los días, porque no es verdad. No es verdad. Ni siquiera ya la verdulería, y suponiendo que la verdulería ni me meto en productos genéticamente modificados, pero no es verdad. Comer bien no es barato. 100 mangos, un kilo mandarina. No es barato comer bien. Te la tiraban por la cabeza. Sí. Dentro de todo ese quilombo contextual que tenemos nosotros, tenemos que tratar de elegir lo mejor posible. Y eso es como para mí mi recomendación, o por lo menos así como lo veo yo, diría el gran Guillermo Lima. ¿Te puedo llamar tipo 2 de la mañana, por ahí, cuando me agarre una gana? Ayer me desperté a las 5, no sé por qué. Y ¿te clavaste una lata de paté? Y no me pude. No, me desperté, tenía hambre, pero dije, ¿qué voy a comer a esta hora? Sí, el problema es que no tenía nada. ¿El Leverbush es como el paté? Están todos buscando un escape acá. Claro, todas las preguntas son: yo en realidad como un paté que es de un ganso que solo come pepitas de oro. ¿Me hace mal igual? Sí, te hace mal. El Leverbur, coma 2, 3 rodajitas y será feliz. Tampoco está tan bueno el Leverbur. Puesto número 4. Sí. Bebidas energizantes. ¡Oh! Rodrigo, vos. No, yo no tomo. Ah, no. Es lo único que no tomo. Y el día del esquizo nos tomamos un litro de no sé qué. De Monster, no sé cuánto. Una vez. Y aparte lo traje por vos, no por mí. No seas negador. No soy negador. No seas negador. Reconozco, mira, de toda la lista hasta ahora, como todo. Esto te puedo decir que no. Con certeza. ¿Vos eso, esto que tomás? No, casi nunca. Me gusta. Y en si vamos un boliche, te lo pido. Me caramelo con un Jagermeister. ¿Por qué la pedís? ¿Eh? ¿Por el sabor o por el efecto? Por las dos cosas. Ok. Pero me gusta. Yo la Red Bull, si no hiciera mal, me tomaría una lata por día. A mí el Mozart me gusta. ¿A cuánto llega el mercado de bebidas energizantes global en dólares? ¿En todo el mundo? Mundial. 1.200 millones de dólares. 3.000 millones. 61.000 millones de dólares. Ok. Con razón, Red Bull hace las... Claro, con razón tiene equipos tiene equipos de motos y todo. Y si bien no tengo el dato de cuánto porcentaje de mercado debe tener Red Bull, debe ser un gran share. Sí. O sea, un gran porcentaje de mercado. ¿Qué problema tenemos aquí? Azúcar. El consumo es, primero, de gente joven. Por otro lado, gente que lo combina con alcohol. Y con drogas. Y con cocaína. Gran problema. Igual lo manija que tiene que estar para. Ya estás tomando falopa. Encima de que le tomas Red Bull, dale, boludo. ¿Qué más querés? Ponete un motor de dos tiempos en el culo, boludo, dale. Que estar más despierto. Pero si estás tomando falopa. No quiero más despierto, más. Estoy hablando muy rápido, no sé porque no me doy cuenta. Claro. Como tengo un no puedo parar, no puedo parar. Corriendo desnudo por el techo, bajá un poco. Por favor. El problema de esto es que, bueno, se hizo, o por supuesto, se hicieron un estudio interesante. 40 voluntarios, yo tengo un N chiquitito, digamos. Personas sin antecedentes cardíacos de 22 años de promedio, o sea, le apuntaron a los jóvenes. ¿Qué consumieron? Por supuesto. Este producto, repartido en dos botellas. Una tenía placebo, otra tenía una bebida energizante, en el lapso de una hora, a lo largo de 3 días diferentes. ¿Qué vieron los investigadores? ¿Qué midieron? Le midieron los parámetros cardíacos cada 30 minutos, hasta llegar a las 4 horas del lapso total. ¿Qué es lo que vieron estos tipos? Cambios en la presión sistólica, presión diastólica, tanto central como periférica. Descubrieron que los bebedores de energy drinks tenían intervalos QT más prolongados, ergo toda una serie de quilombos en el ritmo cardíaco fenomenal. Igual si te tomás 4 latas de eso, lo sentís in situ, no hace falta ni que te pongan un aparato. Sentís tú, decís, bueno. Exacto. Entonces el problema está en que empiezas a sufrir arritmias y da arritmias, y ahí la gente joven a veces no las siente, pero cuando las combina con un vasodepresor como el alcohol, estás provocando una arritmia. Con un vasodepresor es un efecto contrario, es un quilombo. Claro, y el corazón te dice, amigo, decime qué querés. ¿Te querés deprimir o te querés estar a fondo? Pues no entiendo nada. Es un camino directo también al coma alcohólico, ¿no? Es decir,
No, no es tanto, ¿no?, como alcohólico, porque vos no es que tomas tanto alcohol. Pero el cuerpo no reacciona a la cantidad, mucho alcohol con sueño, y el energizante contrarresta ese efecto. No, vos tenés sueño porque estás cansado, estás hecho bosta de lo que hayas hecho. Sí. Necesitas sentirte arriba, por ahí no te da el piné para meterte una línea de merca, entonces te metes una lata de esto. Claro. Pero no quiero, hormigas. Pero es muy dulce. Entonces, en vez de combinarla con, no sé, agua, suponete, para bajar el dulzor o lo que sea, le meto vodka o le meto champán. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y todos los que han consumido esto alguna vez, en general, lo que les pasa es que se van a dormir y no pueden dormir. Claro. Y tienen el corazón que hace pumba, pumba, pumba. Y tengo un montón de casos de amigos que salen a caminar a las 6 de la mañana porque no pueden estar. Bajar, no, claro, pueden bajar, no pueden bajar. Bueno, entonces para mí eso es un veneno fenomenal, porque además de esto tiene cafeína, algunos tienen guaraná. Taurina. Bueno. Pero qué bien presentada que están las latas, hay que decirlo. Digamos todo. Lindas latas. Pero qué bien corre Verstappen. Claro, sí, y bueno, no, vale, si Verstappen claro, no toma, yo también. Pero claro, y aparte Sebastián Loeb en el rally corría con cosas en la propuesta de Red Bull, así que... Claro. Pero no importa, es un veneno, la verdad que es un veneno absoluto. La única vez que tomé, terminé en cama hecho bolita con taquicardia. Viste, ahí tenés. Que esto fuese en un telo con una fémina es una anécdota aparte. No lo tomen si tienen algún problema del cuore, dice más. Exactamente. Claro. Exactamente. Pues aparte vos por ahí no sabés que tenés un problema del cuore hasta que el cuore es exigido. Claro. Pues sí, yo nunca me sentí mal. De pronto lo exigí, el cuore dice, negro, llegamos hasta acá, Se terminó. ¿Qué pasó? Se terminó el partido. Se terminó el partido, monstruo. ¿Lo vi? ¿Conocés a Pompilio? Sí, bueno, lo mismo. Puesto. Puesto, tres, número. Tres. Esta es una de las que voy a leer porque para mí es un producto que es nefasto desde su publicidad, desde su concepción y desde cómo te lo quieren vender, que se llama margarina. Oh. Margarina, tengo un odio personal era, contra la margarina. Pero la niña saltaba la soga y era tan cándida. Era tánica dorada. Pero en vez de, era para untar. En vez de buscar datos de cuánto se consume y tal, no sé qué... Estaba buscando parte de información y encuentro una referencia a la margarina en una página que se llama Foro Coches. Yo dije, si esto no suena, algo bueno tiene que ver. Decime que alguien no lo puso en el DeLorean para viajar a 2040. Entonces voy a leer respuestas de una pregunta original que hace un muchacho que dice, esto es en España, sepan entender la diferencia en cómo hablamos. ¿Por qué cojones en España se vende más la margarina que la mantequilla cuando engorda igual y encima sabe a mierda? Y el tipo dice, ambicionen, o sea, propone respuesta. Y empiezo a tirar y empiezo a leer las respuestas. Yo qué sé, tío, yo siempre he hecho aceite, dice uno. Los dos me saben a mierda, no puedo opinar. Nos venden que la margarina es aceite vegetal, cuando en realidad es un aceite de palma hidrolizado, que encima es cancerígeno. Bueno, el aceite de palma es un aceite vegetal. La margarina es un producto hidrogenado, no necesariamente es cancerígeno. Dicen que la margarina es más sana, pero no soy capaz de tragarla con ese sabor. Es horrible el sabor de la margarina. Detesto. Sí. Viene otro que le dice, peores cosas te comes. Tienes razón. Claro. Te ha visto poner cada cosa en la boca. Y sí, lo dejó abierto. ¡Joder! Bueno, hay uno que dice, la intolerancia a la lactosa es un buen motivo, lo cual es cierto, pero la verdad que lo que uno consume de manteca para tener intolerancia a la lactosa, porque nada, los adultos en general perdemos la lactasa, que... La enzima que procesa la lactosa, por eso nos da diarrea si tomamos mucha leche, en general a los adultos. No te va a pasar nada. Lo cual eso es una respuesta nimia. ¿Entonces por qué es el mal la margarina? No, verá. Estoy leyendo respuestas de la gente. La margarina es muy homo. Tira otro. Directamente. La margarina lo que tiene es un aceite vegetal hidrogenado que te permite tener en forma sólida, si querés, aunque fluida, un producto asimilable a la manteca para untar. Uh-huh. Ergo, es más barato. ¿Alguien solamente consumiría margarina por el precio? Sí, básicamente sí. Para untar, sí. Después a alguno le podrá gustar y yo qué sé. Pero la realidad es que no. No. La manteca posta tiene en general es más rica. Es más rica. Pero bueno, a ver, en gustos ahí no me puedo meter. Hay una mantequilla que se unte perfectamente, le tiran. Porque la manteca, el problema que tiene es cuando se solidifica mucho, le cuesta untarse. Déjalo un ratito fuera de la heladera, amigo, tan pajero puede ser. Mira que yo soy el rey de los pajeros. Recordá que hace un tiempo había una marca que había sacado manteca lista para untar. Claro. Que le había cambiado la fórmula para que vos calenta la... Calenta el cuchillo. Claro. Bueno. Señor. Entonces, es un producto más barato, es un producto nefasto. La verdad que, por supuesto, que la margarina se usa mucho más industrialmente que lo que se consume a nivel individual, pero es un producto que odio con todo mi corazón. Así que perfecto. Por eso tuvo el puesto número 3. El puesto número 2. Ay,
ver. Los quiero escuchar, porque para mí fue fast food en general. Fast food en general. Todo lo que sea fast food para mí es una gran mierda. Salchicha, patita, hamburguesa. Todo. McDonald's. Todo. Prefritos. Esa quíntuple bañada de cheddar también. Esa, por ejemplo, hablemos de esa. ¿Quién en su sano juicio puede ir a un restaurante y le dicen, mire, salvo que no sé, te comas esas ribs que te manchas todo por la salsa, claro, por la barbacoa? Que te dan un par de guantes. Te dan un par de guantes para agarrar la hamburguesa, ¿la viste esa? No, esa no la vi. No me acuerdo si es de Burger King o de mostaza o de cuál. ¿No la es viste? Una hamburguesa como cuádruple, quíntuple, llena de panceta y mierda, y la chorrean todo con cheddar por afuera. Parece la pollera de Frozen. Sí. Y te dan un par de guantes de látex negros para comerla. ¿En serio? Y además de eso tenés cubitos de panceta por encima de ese queso. Imagínate que yo con esta barba como esa hamburguesa tengo hasta Navidad gusto a cheddar en la barba. Sí, no, entonces digo, eso, digamos, yo no sé, yo no soy don prohibidor, pero digo, no puedes hacer eso, claro. Digo, porque no, me estás incitando a comer 2000 y pico de calorías en una ingesta, claro, sí. En el medio donde ven todo el partido de fútbol, la gente, los niños. Pasa un mes y lo seguís cagando eso. No, con suerte. Sí lo cagás. Bueno, pero nada, para mí el fast food en general es el puesto número 2 y ahí pueden involucrar todo y meter todo lo que quieran porque realmente no aporta nada. Aporta esto, que es comida rápida y sigo con mi vida porque estoy tan acelerado que no puedo ni tener tiempo para comer. Bueno, sí, yo entiendo que hay miles de casos que no pueden ni tiempo necesito para comer. Necesito terminar de comer rápido porque tengo que ir al médico. Pero ¿sabes qué? Comete un sanguchito si querés de jamón y queso, que hacételo vos con una figaza y listo. Claro. Y ya está. Y vas a ahorrarte un montón de ¿cómo se llama? De quilombo de salud. Y el puesto número... uno. He puesto número uno. Ton, 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 ton. Lo trajiste. Lo trajo. Está aquí. El mismísimo cheddar. Parece un blog para anotar. Sí, un post-it. Sí. Esto es un post-it. Esto lo mirá. Lo tiramos contra la pared y se queda pegado, capaz. Ahora, yo les quiero contar una historia. Existe un queso cheddar posta. ¿En serio? Claro, el queso cheddar que nosotros conocemos, devenido de las fauces del Imperio del Norte. Sí, que nos han hecho creer que eso era el queso cheddar, en realidad no es así. Existe un queso cheddar original que es un queso semiduro de un sabor muy, muy rico. Mira. Y el queso cheddar específicamente tiene mucha historia. Esto viene del pueblo británico de Somerset, que es el lugar del origen del queso cheddar, y cuyo registro data desde finales del siglo XVII. Es un queso posta. O sea, no es la basura que vemos nosotros. Y toma su nombre de la garganta caliza y en las cuevas en el pueblo de Cheddar, las cuales utilizaban esas cuevas para almacenar ese queso. Tenía una temperatura constante, una humedad, todo eso le proporciona un ambiente justo para madurar ese queso. Lo que se llama el proceso de cheddarización. Cheddarización del queso. ¿Ah? Entonces... ese queso viene... ¿hace cuántos años? 500 años. 350. 800 años. Inglaterra. 800 años. El rey Enrique II realiza una gran compra de queso para consumo de la corte y lo declara el mejor queso de Gran Bretaña. Mira. El hijo de él, Príncipe Juan, quien reinó poquito, 17 años. Lo liquidaron rápido. Al Don Juan lo liquidaron rápido. Ese tenía esa misma impresión. Y continúa comprando ese queso cheddar de manera regular solamente para los banquetes de la corte. O sea, era un producto top. En el reinado de Carlos I, ya estamos hablando del siglo XVI, los registros parlamentarios muestran que todavía el queso cheddar se consumía única y exclusivamente para la corte. Única y exclusivamente para la corte. Y en el siglo XVII, ya durante el reinado de Isabel, el buque insignia de los quesos, que era este, se exporta hacia otras ciudades de Inglaterra. Y ahí... recién en el siglo XIX llega a Canadá, cruza el charco. Hoy en día, lo que tenemos... una pregunta que es esencial. ¿Por qué el cheddar tiene este color? Naranja, colorantes. Bueno, el color original de esto, del queso posta, es blanco. Te lo iba a decir. Yo tengo una lista de gente que quiero conocer antes de morir. Dentro de esa lista está mi héroe Francis Malman. Una vez Francis Malman agarra una horma y dice, voy a cortar un pedazo de cheddar. Yo dije, pero este no es el cheddar que de la hamburguesería. Porque parecía un queso, era blanco,
y lucía caro, porque era Francis Malman, se come lo venado antes de nacer, imagínate. Claro. Entonces, lo que necesitaban estos tipos era distinguir al queso cheddar de otro tipo de quesos que tenían ese mismo color. Y lo que le agregaban era un colorante natural de una planta que se llamaba achicote. Las semillas de esta planta tienen un color particular bastante rojizo y anaranjado. Por eso el cheddar original también tenía este color. Y por eso hoy está cagado a colorante este queso, que ni siquiera es queso. Ni siquiera es queso. O sea, el cheddar que consumimos acá y en el mundo occidental no es cheddar. Por lo menos no es queso. No es ni queso. No es ni queso. ¿Qué es? No es ni queso. Es... Tan, 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 tan. La gran pregunta del millón. Exacto. Es un montón de requechos de queso que pueden ser sobrantes, ¿sí?, de queso o ni siquiera eso. ¿Qué lo valió? Por supuesto que tenemos almidón, tenemos sales fundentes, ¿sí? O sea, las sales fundentes son mezclas de sales que se usan para modificar el pH del producto, que te permite hacer un queso fundido, que te permite fundir este queso en una barra y luego que solidifique y se corte. Esto está cortado por una máquina. Tiene algún producto que le da textura para darle ese gelificado. Tiene colorante. Ahora, yo tengo una pregunta. Esto que está hecho de requechos, o sea, igual que el paté. Si es que está de requechos. Si es que está hecho de requechos, ¿cómo puede estar aprobado para venderse como queso? ¿O para venderse para el consumo? Es una gran pregunta. ¿Por qué dejan, muy bueno, pregunta. ¿Por qué dejan llamar a esto queso cheddar? Porque vos me decís, mira, esto se llama cheddar y yo lo asocio en mi cabeza con que es un queso, fenómeno, pero que en las etiquetas venga como queso cheddar es tremendo. Es una barbaridad. Es una barbaridad, absolutamente. ¿El fiambrín es el cheddar argentino? El fiambrín hasta te diría que es más noble que esta porquería. Mira. Esto es un veneno absoluto, absoluto, pero desde todo tipo de punto de vista. Tiene grasas saturadas, tiene sal, tiene colorante, tiene sabor. Es cero alimento. Están todas las hamburguesas, todo el mundo come esto con hamburguesas. Va a meterle un cheddar que se funde. No. Es la muerte, cheddar. Es una cagada. Entonces, puesto número uno para el cheddar. Un par de preguntas que quedan acá colgando. Mandan la lista. ¿Bebidas azucaradas? No. ¿Chocolate que no son chocolate? Cruz. ¿Snacks? No. ¿Embutidos? Estoy bien, no como. ¿Paté y picadillo? Cruz. ¿Hamburguesa? Tiki, 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 tiki. ¿Energizante? A menos que la mezclemos con Jagger, pero no pasa casi. ¿Qué? Cruz. ¿Margarina? Cruz. ¿Fast food? Tiki, tiki, tiki. ¿Ya morí? Cheddar adentro. Entonces tiene 6 de 10 adentro. Bueno, ¿ustedes cuánto tienen? Yo tengo 9. No es fácil. No, yo tengo... Mira, cheddar no consumo. Paté y picadillo. Repasemos la lista. Rápido. Sí. Bebidas azucaradas. Sí. Con azúcar casi que no, porque tomo light. Pero ponele que no, sí, te concedo. No, tienen. Bueno, sí. ¿Chocolate Estobara o alfajor de Mistongo? Sí. Muy poco, pero sí. Bien. Chisito, palito, papa frita. Sí, por favor, te pido. 3. Embutido también. Embutido, 4. Por supuesto. Picadillo y paté. No. Dámelo. 5 Rodri, 4 vos. ¿Hamburguesas compradas? Sí. Ya no. Muy cada tanto una pedida de delivery. ¿Cuente lo mismo? Yo sí. Depende de la frecuencia. ¿Es 2 veces por semana? No, una vez por mes como mucho. Pati me está por mandar una medalla de oro. 4. 7. No, 6 a 4. 6 a 4. ¿Bebidas energizantes? No. No. ¿Vos sí? No. Bien, 6 a 4. ¿Margarina? Ninguna. Ni en pedo. Ninguna de las dos. Jamás. ¿Fast food general? Eventualmente. Sí, comer como el orto significa comer fácil. 6-5. 7-5. ¿Y queso cheddar? Cuando viene el fast food, cuando como con el orto. 8-5, Rodrigo. 8-5, ganaste caminando. Por eso te dieron la vacuna. Por eso estoy vacunado. Claro, por eso estás vacunado y yo no. Tendría que haber comido más cheddar. Che, a ver, voy a chequear el celular. Escúchame, acá preguntaba alguien al comienzo de esta columna que se ha extendido hasta la 1:30 de la tarde. Bueno, lamento. Si vale la pena estudiar la carrera. Sí, absolutamente. Va. Lo digo, por supuesto, en mi opinión. Es alguien que está intentando estudiar, calculo. Es una carrera que tiene una versatilidad enorme. Te puedes dedicar a la parte de producción, a la parte de desarrollo de productos, a la parte de calidad, a la parte de ventas, a la parte de la que quieras. Puedes trabajar en montones de aristas distintas. Si te gusta la química y te gusta saber cómo se producen, en este caso, alimentos, está buenísimo porque no paras de aprender. Después puedes ser un ingeniero del mal que hagas todas estas mierdas, claro, pero bueno. Después trabajas en una multinacional y te dicen, che, mirá, vos tenés que controlar la línea de lo que sea, hacemos queso cheddar y... Bueno, ahí estará tu decisión. Pero es una carrera buenísima para estudiar, sí. El miércoles que viene, 10 alimentos buenos, por favor, que no sé qué mierda voy a comer esta semana. Estoy en el horno como Rodrigo. Bueno, vamos a hablar de lechugas y tomates y no sé qué, pero libres de GMO. Y almendras. Libres de GMO. Leche de almendras. Bueno, cosas sanas al alcance de la mano. Eso me gusta. A veces eso me gusta. Que me den la columna de las máquinas y no pienso.
Yo tomaba preentreno cuando entrenaba con el rugby, básicamente podías matar un jabalí a cabezazo con los energizantes. Sí, y después iban todos abrazados juntos. Claro, el tema es que después no se les bajaba el efecto y iban a patear gente a los boliches. Claro, bueno. Y así cualquiera. Al final lo pasaron la cocaína, nadie a Gimnomoto y ni Red Bull. Bueno, yo creo que te digo, en vez de meterte esto, te metes una línea de marca y capaz que te hace menos. ¿La crema de maní qué tan mala es? No, la crema de maní si es buena, es buena. Es buena. Es bien, está bien hecha, es buena. Yo fui a Bariloche en 2001, ¿es verdad que...? Sí. Bueno, digo, tiene mucha grasa, ¿eh? Pero bueno. Claro. Es verdad que el Speed en esa época tenía efedrina, el problema era que lo mezclamos con vodka Peters. No, tiene pseudoefedrina, el del el Red Bull tiene pseudoefedrina. Sí, pero el problema era el vodka. Claro, claro, boludo. El problema es la mezcla también con alcohol. Eso es muy nocivo. Es muy nocivo porque le estás mandando dos mensajes al mismo tiempo al cuerpo, ¿eh? Al cuore. Es como fumar marihuana y tomar Viagra. Nunca hice. Yo tampoco. Nunca. Pero hice. Estás mandando dos mensajes. Ah, claro, entiendo. ¿Cuál distintos. ¿Cuál fue la que no hiciste? De esas dos. ¿O no las hiciste juntas? No las hice juntas. Ah, bien. No, sí, las otras sí, probó de todo. Perfecto. Creo que estamos bien. ¿Cómo vale? Podemos retirar. Comprometido entonces para la semana que viene. El ingeniero es el mago enmascarado de los alimentos. Me encanta. Mi héroe. Para la semana que viene, 10 alimentos, ¿cómo era? Que eran que te hacen bien, no. Que podemos alimentos comprar. Alimentos que sí al alcance de la mano. Eso, claro. Alimentos que sí al alcance de la mano. Y algún mito para voltear también. Porque siempre hay que tener un poco de mugre. Sí, yo consumo 3 de esas 10. ¿Por qué carajo peso 150 kilos? Bueno, por ahí comes muchas. De esas 3, comes muchas veces lo mismo. 3 de las 10. Claro. Bueno, descartando algún tipo de problema hormonal y etcétera, o de tiroides. Probablemente come como el orto. Como por ahí toma birra como un cosaco. Claro. Si el top era 15, ¿el pan lactal entraba en el 11? El pan lactal es uno de mis odios. ¿En serio también? Sí. Lo parió. Sí, es uno de mis odios. Se puede, bueno. Pero no lo incluí porque el pan tiene cierta nobleza todavía y... Pero es uno de mis odios. Sobre todo porque es una hija puta, es lo que vale. Sí, eso es caro. Y además no me gusta que dure tanto más que el pan de panadería. Es verdad. Antes de irnos, nosotros hace muchos años, cuando estábamos en Cueles, hicimos un spot de una hamburguesa que se llamaba La Goliat. Bueno, estuvimos muy adelantados a su época, pero hoy la realidad nos ha superado con esta que la bañan en cheddar por afuera. Sí. Completamente insólito. Pero mucho de lo que se ve hoy lo habíamos escrito allá lejos y hace tiempo. Cuando probaste la super hamburguesa extra large de Mr. Lerca, ¿pensaste que nada podía superarlo? ¡Te equivocaste! Porque ha llegado un nuevo gigante. ¡Royal! 3 kilos de carne en una hamburguesa riquísima. Pan, hamburguesa, lechuga, jamón, pepino, tocino, pepperoni, hamburguesa, huevo frito, pepino, hamburguesa, pan, hamburguesa, pan, hamburguesa, huevo frito, pan, tocino, panceta, cebolla, pan, hamburguesa, lechuga, tomate, hamburguesa, 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 pan, hamburguesa, hamburguesa, pan. Acabo de tratar de comer una Goliat. Es tan grande que me trabó la mandíbula. En cuanto me la arreglen, ataco otra vez. Porque la Goliat es riquísima. Todo el mundo está hablando de la Goliat. Y si compras el combo Goliat, prepárate para comer como un tosaco. Porque la hamburguesa viene acompañada por un bate de papas fritas y 4 litros de gaseosa. Todo por una carretilla para que puedas llevarlas a tu mesa. Bienvenido, Mr. Nerka. ¿Qué se va a servir? Me le voy a animar a la Goliat. ¡Está loco! Bueno, Goliat, este local es muy chico para nosotros dos. Solo uno va a salir entero de aquí. ¡Goliat! ¡Goliat! ¡El nuevo monstruo de Mr. Nerka! Perdonen la calidad de la grabación, pero bueno. Es viejo. Hamburguesa. Y al final, finalmente se hizo realidad. Yo me acuerdo que lo hicimos y al toque, un mes después, Burger King sacó una hamburguesa quíntuple. Qué ganas de comer una hamburguesa que tengo. ¿Sabes que sí? Comemos una. Vamos, vale. Eso. Y un poco de paté, le ponemos arriba. Y cheddar. Cheddar, mucho cheddar. ¿Nos retiramos? Vamos. Ale. Gracias, querido. A ustedes. Por venir nosotros mañana, otra vez aquí haciendo Ancor la Voz. Espero que estés mejor. Más centrado. Ahora, en breve, la remera de los monos enojados, la Astradínamo, va a estar subida a la tienda por si alguien la quiere adquirir. También está la de viejos paquis metaleros y metaleras. Un abrazo. Adiós. Los queremos.